¿Qué onda, perris? Nuevo video de Dragon Ball Z Dokkan Battle. En este video vamos a hablar del nuevo evento que acaba de llegar a la global y a la japonesa, el cual nos hace enfrentarnos en las películas de Cooler, tanto el lado Extreme Class como el lado Super Class, y nos pide llevar un Goku o un Cooler respectivamente. Sí, también tenemos opciones como podemos llevar al Piccolo, podemos llevar al Kid Gohan, podemos llevar a Salsa también y algún que otro personaje extra. Ahora, la idea de esta guía va a ser hacer todas las misiones que nos piden, las cuales son ganar los dos stages y además también ganar cada uno de los stages llevando los personajes requeridos. Lo que voy a hacer va a ser fragmentar este video en distintas partes, donde vamos a repasar equipos sugeridos para Cooler, equipos sugeridos para Goku, repasando qué unidades podemos llevar que nos pueden ayudar a ganar estos eventos. Y obviamente en ambos casos no hay ten runs de los dos stages. Ahora, si lo que están buscando es los mejores equipos para el nuevo Goku LR y para el nuevo Cooler LR, quédense tranquilos que el siguiente video que voy a subir al canal va a ser los mejores equipos para cada uno, aprovechando y tratando de sacar al máximo su potencial y por supuesto dando opciones. Ahora sí, vamos con el video. Ok, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que tenemos acá en pantalla son los personajes que van a tener un boost. Este boost que les va a dar básicamente va a permitir que hagan más daño en sus respectivos eventos. La primera lista que vemos es para la primera pelea, donde nos enfrentamos a enemigos Extreme Class. Entonces, lo que son personajes Super Class de la película de Cooler van a tener ventaja. Obviamente el nuevo QLR, el nuevo Piccolo, unidad de Banner, la unidad Free to Play del Gohan Exchange a Goku y también el Gohan Kid con Icarus van a ser los personajes que tengan ventaja. ¿Sí? Ahora, yo en lo personal voy a estar recomendando equipos para enfocarnos en el Goku, aunque en algunas instancias también podríamos estar llevando al Piccolo y podríamos llevar al Gohan si son equipos muy giros. Ahora, para el lado de Extreme Class tenemos obviamente todos, pero todos los Cooler de la primera película, o sea, no contamos los Metal Cooler, y también todo lo que son los soldados del escuadrón de Cooler también cuentan. Obviamente acá lo único que puede llegar a ser relativamente rentable es Salsa. Yo sinceramente no recomiendo llevarlo porque es muy pero muy débil. Recomiendo simplemente llevar cualquier Cooler, obviamente si tienen el LR muchísimo mejor, y si no, a lo sumo el físico, el AGL que está aquí a la defensa, ¿por qué no el Tech Free to Play que también está aquí a la defensa? Y en última instancia el STR. Ahora vamos a pasar a ver las mejores equipos o unidades recomendadas para llevar en el primer stage del lado Super Class. Ahora, del lado Super Class quiero marcar algunas cosas. Primero que nada, obviamente es infinita la cantidad de equipos distintos que pueden armar. Lo que yo les muestro acá en pantalla son algunas sugerencias de unidades que creo que pueden llevar en este evento, que yo utilicé para pasarlo sin ítems y que me parece por lo tanto que son las mejores opciones, sobre todo si deciden utilizar ítems para pasarlo. Sí, no es necesario que lleven personajes con dupes o con links level 10, pero obviamente detenerlos va a ser mucho mejor y va a ser mucho más fácil ganar el evento. Ahora, como ven en pantalla, no estoy poniendo ninguno de los personajes que tienen ventaja en este equipo, porque la idea es que ustedes utilicen alguno de estos personajes para armar el equipo y obviamente completar ese equipo de 6 con alguno de los personajes con boost. Preferentemente obviamente se lo cule de renuevo, pero si en última instancia pueden poner el Gohan Exchange a Goku o por qué no el Piccolo. Ahora, todos los personajes que están al principio de cada lista van a ver que tienen un borde blanco. Esos son los personajes que yo recomiendo llevar de líderes, ¿sí? Y recomiendo 5 equipos personales, los cuales me parece que son los que tienen mejores resultados. En el primer caso tenemos lo que es el Goku Exchange a Gohan con lo que es el equipo de Super Saiyan barra Goku Family. Lógicamente pueden estar mezclando unidades de otros equipos, no es que necesariamente tienen que llevar esos 6, pero pongo algunas de mis recomendaciones. Obviamente lo que son la parte de Hybrid Saiyans, tenemos el Kid Gohan AGL que quizá lo sacaron en la Dokkan Fest, tenemos el Ultimate Gohan Tech, unidades Stacker con guardia activa, con muy buena defensa, con supports. El Goku Gohan Tech la verdad que tiene bastante tiempo de armarse y no va tan mal. Tenemos el caso de Pan Seno, que puede esquivar bastante bien. Y tenemos a los Gobros de GT, que si bien no van a estar soporteando Goku Family, son una buena unidad para poner de flotante, que van a tanquear bastante bien después de superataques. En la segunda lista vamos a tener un equipo liderado por Goku en Namek LR, que sería un equipo básicamente Super Saiyan barra Legendary Existence. Hay bastantes cosas para llevar. Podemos llevar, por ejemplo, a Broly. Podemos llevar, obviamente, Goku Ataque al Corazón. Podemos llevar, por qué no, a las fusiones del tercer aniversario con esa. Yo puse a Bellito, pero Gogeta tranquilamente podría ir también. Tenemos el Gohan Angel LR. Tenemos el Goku y Gohan LR Tech, los cuales son buenísimos, y obviamente recuerden, cualquiera de esos personajes que entran en Goku Family o en Super Saiyans, los pueden poner tranquilamente en el equipo de arriba. El tercer equipo es el equipo de Pure Saiyans, en este caso liderado por el Vegeta Blue Evolution AGL. Hay un montón de opciones, tenemos a las LRs del séptimo aniversario. Yo puse el Super Saiyan 4, pero también podrían poner a los bots. Tenemos el caso, por ejemplo, del Vegeta Tech LR. También podría estar el Goku Kaioken, por ejemplo. Las guachas Tech vienen particularmente bien en este evento. Y también podemos tener, por ejemplo, el Goku Ultra Instinto AGL con su evasión. O por qué no, incluso el Majin Vegeta Int. Ya en la segunda lista tenemos el equipo de Goku Family, enfocado más que nada en lo que es GT. Principalmente porque estamos llevando de líder al Goku Super Saiyan 4 AGL con el ESA. Y podemos llevar, por qué no,
el Goku Super Saiyan físico. Tenemos el Goku Super Saiyan 2 también, que se transforma a 3, que lo pueden conseguir en el banner. Tenemos el Goku de las transformaciones. Goku Xeno, que es un excelente support, pero algunos jugadores quizás no lo puedan tener todavía. Y ya pasando a lo que es el último equipo, el equipo de Beyond Super Saiyan barra Movie Heroes, quizás sea el mejor equipo para estar llevando a estos personajes, porque principalmente va a ser un equipo Movie Heroes liderado por los Gods. Por lo tanto, podemos poner a todos los personajes con boost que vimos en la primera parte del video. Y también podemos llevar al Goku God. Ahora, cuidado con el Goku God, porque en la primer pelea nos vamos a estar enfrentando a enemigos que no son muy bosses, por lo tanto Goku no va a tener su reducción de daño, ¿sí? Es a partir de la segunda pelea cuando aparece el Cooler STR, donde vamos a tener reducción y donde vamos a poder defender súper bien y ponerle el 1. Ahora, estas son mis recomendaciones. La idea es que ustedes armen alguno de estos equipos. Obviamente pueden intercambiar unidades o poner algunas que tienen en su box que quizás no aparecen en esta lista. Y por supuesto, en lo posible, lo completen con los personajes que tienen boost de Superclass. Ahora sí, vamos con el No Item Run del evento. Ok, vamos a ver qué tal. La verdad que en este momento lo único que tengo de modo de referencia es la pelea de Extreme Class, que la gané el día que hice el directo con las Summons. Me falta la de Superclass, veremos qué tan difícil es. Esta primera rotación no está mal, sacando el hecho de que este Goku realmente necesita tener el exchange para que sea un buen tanque. Los demás tampoco son mejores tanques en este preciso momento, así que no me hace la diferencia. Vamos a tarjetear a Nice, a ver qué tal. Vamos a seguir tarjeteando a Nice porque realmente no me hace ningún tipo de diferencia. Y vamos a tarjetear acá. Y a ver qué tal nos va. Ok, 90k de básico. Entiendo también de que este Goku arranca una defensa muy baja. Está con 3 dupes y links full 10. Con quizás su mejor linking partner en el equipo. O sea que... Ok, bien, el enemigo no aguanta mucho. Es básicamente un Extreme SBR esto. 8 millones, damn. Equipo de casi 200% de líder skill. Porque el líder que estamos llevando, amigos, es un Goku Super Saiyan 4 AGL. Lo cual da 180, pero... aún así es un montón. 8 millones más un adicional asegurado. Estos tipos tienen solamente un dupe. Bestias de daño. Incluso a contratipo. Bien, bien tanqueado. Ok, supongo que lo deberíamos poder matar a Salsa. Estimo que para la guía voy a tener que buscar buenos tanques. Porque se necesitan tanques slot 1 estos tipos. Que esta rotación la verdad que la veo bastante sólida. Voy a dejar a Goku en slot 2. Y en el slot 3 vamos a dejar a Goku Super Saiyan 2. Creo que no es quizás una de las mejores unidades para slot 2 por el daño que hace. Y supongo de que en este evento me va a ayudar bastante. Imagino que nos vamos a tener que enfrentar a Cooler y luego Cooler forma final. Debe ser una pelea de 3 fases. Dudo que sean 2. Como la segunda pelea que solamente 2. Que la verdad que fue bastante decepcionante. Esperaba que sea mucho más difícil. Pero creo que la mejor comparación que puedo hacer es que... digamos de que este nuevo evento es a la Red Zone. Lo que el año pasado, Collection of Epic Battles, era el evento de los dioses. O sea, es un evento que no es tan difícil como el evento principal del año, que en este caso es la Red Zone este año. Pero sí puedo decir de que es un evento donde te pueden pegar bastante. O por lo menos en la pelea que teníamos que hacer con Extreme Class y llevar los Cooler, podíamos comer mucho daño. Okay, ¿qué quiero hacer con esta rotación, de hecho? ¿Quiero dejarlo así? Sí, me conviene infinitamente más. Hagamos eso. Voy a hacer el ultra super acá. Llevo a juntar los 20 de aquí. Nice. Bien, bien, bien. 3, 6. Vamos a hacer esto y nos quedan las int. Ok, está mejorando nuestra suerte. Este Goku realmente es un excelente tanque slot 1. Quiero llevar al Goku Exchange a Ohan a la otra rotación y que en lo posible podamos hacer el Exchange y tener un buen tanque slot 2. Porque dentro de muy poco se le va a acabar la nafta. Al Goku le ataca el corazón y lo vamos a necesitar. No vamos a tener un tanque slot 1. Estoy llevando de hecho demasiadas unidades slot 2. El Goku Super Saiyan 4. El Goku y Gohan Tech LR. El Goku Kaioken LR. Demasiados personajes que son slot 2. Así que tenemos que tratar de aprovechar los tanques. De hecho, la última pelea no sé de qué color es. O sea que quizás podamos tener problemas. Si es una pelea de STR, los Fi la van a pasar muy mal. Espero de que no sea STR. ¿Será STR? Hasta está respetando los colores de las unidades reales. Así que, si es el Cooler LR, quizás nos enfrentemos. A ver. Oh, no. ¿Es STR? Oh, no. Ah, es AGL. Ok. A Goku Kaioken no le gusta esto. Pero... aún así creo que podemos jugar. Ok, Active Kill por acá. Vamos a aprovechar la reducción de daño que tenemos de Goku le ataca al corazón. Tenemos muy poca defensa.
pero aprovechemos esa reducción de todas maneras. Tenemos Ultra Super por acá. Va a tanquear mejor esto, creo, que Kaioken. Y el Kaioken lo dejamos de última rotación. Y esperemos lo mejor y nos preparamos para lo peor. Ok, superataque es lo turno, turno 1. Nice, gracias. Espero que la reducción ayude. 300k. Ouch. Pega bastante. Ok, espero de que... Bien ese adicional, me sirve para tanquear. Ok. ¿Qué tanta confianza le tengo a Goku Super Saiyan 4? Ese es mi verdadero dilema acá. Ya no tengo control sobre esta fase, o sea, literalmente... Si este Goku logra tanquear, y el Goku y Oken logran tanquear los básicos, ganamos. Porque la fase que viene tenemos doble tech, encima se activa la revival de Goku. Bien, bien, let's go, adicional, nice. Podemos hacer este también sin ítems. Ok, buen daño. Bien, tanquea los básicos. Tal vez Goku y Oken lo mate. Tenemos 50% de chance de crítico. Podemos soñar 8.1 millones. Ok. A ver... No le pegó nada, pero tiene un adicional. Y lo deja tecleando. Ok. Bien, logramos. Tenemos unos pares de active skills acá. Bien, vamos a hacer el de Goku. Nice. Excelente forma de terminar. Ok, esto es el lado Superclass, la primera pelea del evento. Vamos ahora a ver unidades recomendadas para el lado Extreme Class y el No Item Run de Extreme Class. Ahora bien, pasando a lo que es el equipo de Extreme Class para el segundo stage, realmente creo que hay bastantes opciones también viables. En este caso sí puse, por ejemplo, personajes con boost, como es el Cooler STR de líder. Obviamente pueden estar llevando de líder al Cooler LR nuevo si lo tienen, pero en caso de no tenerlo, estos son algunos de los equipos que me resultaron bastante bien. Primero que nada, el equipo Terrifying Conqueror de Ginyu Force. Obviamente pueden estar metiendo otros personajes dentro de ese equipo, por ejemplo pueden poner a Tarle SLR, pueden poner a Bojack o cualquier personaje que entre en Terrifying Conquerors. En el caso del segundo equipo también es Terrifying Conquerors, pero estoy ofreciendo otras opciones. Tenemos el Vegeta Tech LR del séptimo, tenemos el Freezer AGL Full Power, tenemos el Freezer Tercera Forma, tenemos el Freezer Free to Play, el cual es muy muy bueno y sí recomiendo llevarlo porque lo pueden llevar como tanque slot 1 y va súper bien. Tenemos a Kulisa, que está aquí ataque y defensa de forma infinita. Ya después en el tercer equipo es un equipo de muy voces, en este caso liderado por Broly, pero tranquilamente pueden estar poniendo otras unidades en el equipo. Tenemos los Golden Freezer, cualquiera de los dos va muy bien. Tenemos el Broly unidad de Banner, que si lo pone en slot 2 o es flotante, la verdad que hace un muy buen daño y tanquea bastante bien por super. Tenemos el Shanepa Tech, que también es un líder de hecho, porque es líder 130% a los Extreme Class, así que lo pueden usar de líder. Y tenemos el Super Shanepa Int, que si lo llegaron a canjear con la moneda roja, la nueva God Dragon Stone, claramente es un personaje que pueden poner en el equipo. Con su evasión no debería ir nada mal. Ya después tenemos un equipo Transformation Boost. Yo en este caso lo orienté en Extreme Class, pero si filtran en sus categorías por Transformation Boost van a encontrar un montón de unidades Super Class que tranquilamente pueden llevar. En este caso puse a Utenks LR, Kid Buu, Janemba, personajes que entre sí tienen Metamorfosis o Links en los que linkean súper bien. Super Janemba LR también es una excelente opción. Y puse al Golden Freezer, el cual obviamente stackea antes de transformarse en Golden, y es un personaje que hace un daño bastante, bastante respetable. El último equipo que les presento es Space Traveling Warriors, en este caso liderado por Bojack. Tenemos dos unidades free to play ahí, tenemos el Freezer del Prime Battle, el cual tiene un ESA y en slot 2 o de flotante, pero bastante bien. Sobre todo considero que en este caso les va a convenir llevarlo de flotante. Tenemos el Cooler AGL, el cual stackea de defensa de forma infinita, les puede servir bastante, además tiene boost. Tenemos el Tarles AGL, que hace muy poco recibió un ESA. Tenemos el Bojack, Intel LR, y también tenemos a Topo los Pride Troopers, y por qué no, podrían estar llevando a Jiren. Yo no recomiendo mucho a lo que es el Topo STR, pero me parece que el Int va muy bien, y con Jiren en rotación la verdad que va bastante, bastante respetable. Ahora, estas son mis sugerencias más que nada para armar equipos donde puedan estar poniendo algún cooler. Pueden poner el cooler físico, obviamente el cooler STR y el AGL que ven acá en pantalla, y por supuesto el nuevo cooler LR, que de hecho si lo tienen, recomiendo que lo lleven de líder y vayan con doble cooler LR. Ahora, les repito de vuelta, el próximo video del canal van a ser los mejores equipos para el Goku y para el cooler, pero esto va a ser lo que vamos a ver por hoy. Ahora sigamos con el No Item Run del segundo stage del evento. Sí, o sea, creo que llevamos más o menos lo mismo, ¿no? Casi sí, 8 sí, horas. Sí, 8 horitas, sí. Entonces sí, bueno, vamos a hacer lo siguiente. No sé en qué momento vayas a cortar, pero podemos hacer la raid a la misma persona y ya está. Me parece bien. ¿Quién está ahora? ¡Ojo!
Hey, me llegaron dos RNGcitos más. Muchas gracias. Oh, nice, grandes. Buena onda los chicos con el apoyo. Me sirve. Tres, ojo. Muchas gracias. O chorros de locos, si es mostaza. Voy a poner a este tipo a tanquear acá. Voy a poner a Freezer primero. Tuki. Gracias, Max. Te follow. Hola, guapo. Vengo del canal del Play. Uy, inesperado. ¿Qué tal, Black? Bienvenido. Inesperado, dice. Sí, grande. Sí. La vida funciona. Los caminos del Dokkan operan de maneras misteriosas. Totalmente inesperado, ¿eh? 4 millones. Muchas gracias, ZCRIR. No sé cómo se pronuncia, pero muchas gracias. Yo igual vengo de Play. Va, muchas gracias. Dazo, muchas gracias por tu follow. Para seguir, un abrazo. ¿Puede ser? Ah, sí. Sí. Ah, ok. Pero seguidores de 0 segundos, ¿eh? O sea, nomás le den el corazoncito y ya. Cool. Gracias, cool. Messi Lover. Grande, Messi Lover. Sí, Messi Lover es crack. Ha habido jugador del Dokkan Battle. Es que nunca me había imaginado saludar a alguien Messi Lover, ¿no? O sea, alguien que adora tanto a Messi. En una multi, 3 Goku Super Saiyan Intel R. ¡Ojo! Buena multi, me encanta, ¿no? ¿No lo tenías? ¿Primera vez que sale? Goddo. Oigan, por la broma, estoy casi llegando a los 900 followers, ¿eh? ¡Ey! Ojo, poca cosa. ¡Ojo! El humildad. Es que es curioso eso. Habrá sido por lo de quitar seguidores. No sé la verdad, Master. Creo que es más que nada las fechas y las celebraciones. Más que nada el aniversario, las millones de descargas. Eso también trae muchos jugadores nuevos o mucha gente que está más activa en Twitch. Supongo que será más por eso. Pero puede ser lo que vos decís también. ¿Qué haces, Ufo? ¿Todo bien, perro? ¿Cómo es la cosa? Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, Rich Planet, por sus followers. O sea, aquí un ejército de renejercitos, ¿eh? Ojo. Tredupe lo tenía de antes. Muchas gracias. Captura. No, te creo la Summon, pero si querés, si la Summon te pareció buena, la puedes pasar al Twitter de Hades, que vamos a hacer reacciones. Los invito a todos. Mostaza, pues... pues me salió el Goku y no me salió el señor C. Ese es el resumen, básicamente. Sí, por eso le decimos señor C. A vos también le decís porque... señor C. Ya el trauma es real. Sí. Y de suerte, ya, eso. Yap. Goku increíble, un poco Shaft, ¿no? Pero Cooler, señor C, muy bien, voy a decir eso. Está a ver, dime Max. No puedo decir mucho más, porque si no, Lobos me asesina. Con justa razón. Yo haría lo mismo. Con justa razón. ¿Todavía lo justifica? Sí. Yo haría lo mismo si fuese Lobos. Bien, matamos a Goku. Ahora me muero de ganas por ver cómo Jay Fanta, Tech, le pega un superataque a Freezer. Sarvita, gracias por el follow. Y pierdo. Estoy entusiasmado. ¡Wow! Lo deletió. Grande, Freezer. Let's go. Lo siento, Jay Fanta. Ahí te pasaste. ¿Te pasaste el segundo nivel? Yes. Nice. Y te falta el primero, ¿no? No, pará, estoy todavía jugando el segundo nivel. Pensé que me decías de la fase. Pasé la primera fase. Y esta segunda fase, bueno, vamos a ver qué tal va. Y yo dije, mira, te lo pasaste rápido. No. Igual está obsesionado con tirarme el superataque en slot 1 turno 1. Es increíble, ¿no? Es como, ¿por qué hace eso, señor? Porque puedo, ok. Ojalá hubieran metido el Cooler y a Goku en un mismo banner, dice Messi. 6 millones. Tal cual, sí. Turno 1 sin stacks. What? ¿Qué es este personaje? 6 millones. Primera ¿quién? Aparición, o sea. El Goku, ¿verdad? Sí, el Goku, ¿no? Sí. El personaje principal de esta celebración. La película es la de Goku. Ay, Play. Ay. A veces te quiero abrazar y a veces es otra cosa que abrazar. Hice lo que pude. Intenté y fallé. Ok, Freezer fue que nadie saque de contexto mi frase. 10k de básico, ¿eh? Está bien, está contratipo, pero. Antes que los 100k que se comen los demás personajes. Uy, al Freezer este LR de Namek se come a veces. Ese sí, ¿eh? Básicos de 100k. Se recibe bastante. Sí, se come básicos de 100k porque, pues, no da chance de stackear. Ya. Bueno, vamos a la defensa de este cooler de amigo. Está en 175, pensé estaba más. No, 175. Bueno, ok.
curemos. Okay. A veces te quiero más que un amigo. ¡Ay! ¡Mostaza! Es que me encanta el nombre que me... Mostaza y que me diga eso, ¿sabes? Sí, momento, sí, ¿eran solo real, dos fases? ¿En serio? ¿Cómo? Sí, nada más son dos fases. Ah, yo pensé que eran tres. Bueno, bien, ok. Esto fue un ítem de... ¿cómo se llama este evento? Si les gustó el video, like, comentario, suscribíanse, me ayuda un montón. Nos vemos la próxima con más de la museta Dokkan Battle. Y tírenle al señor C. Yane.